bienvenidas, bienvenides una vez más a un nuevo programa de Cocinemos aquí por la pantalla de TV Ciudad. Felices de arrancar un día más junto a todos ustedes, cocinando cosas ricas, cosas originales, cosas desconocidas. Un poco por ahí viene la mano del día de hoy porque empezó la Copa Mundial de Fútbol. Ahora les voy a contar un poquito de qué va a ir el programa de hoy, pero antes voy a presentar a mi compañera, como siempre, Agustina Alves. Bienvenida, Agus, ¿cómo anda? Bien, bien, ando bien acá, pronta para meternos en esta cultura que todavía no dijimos, gastronómica, está muy bueno, estamos con el mundial a flor de piel, así que viene ideal meternos justo en esta región, porque tampoco es un país, para indagar un poco sobre su gastronomía culinaria, pero es lista. Muy interesante. Y muy rica, muy sabrosa, por lo menos ahora en el último tiempo tenemos cada vez más. Estamos hablando de comida árabe, empezó la Copa Mundial en Qatar y en Cocinemos nos vamos a sumar de la manera que nosotros sabemos hacerlo, cocinando, preparando recetas que tengan que ver con esta cultura. Hoy vamos a explorar el mundo árabe para acercarnos un poco más a esta cultura tan diferente y que a veces se conoce no tanto por estos lugares. Así que bueno, vamos a contarle a la gente cuál va a ser el menú del día completo y luego arrancamos a cocinar como siempre. Vamos a meternos en el mundo árabe y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con una sopa de lentejas, que ahora vamos a decir su nombre originario, pero por ahora sopa de lentejas. Después vamos a hacer un labné o queso de yogur. Vamos a hacer tabule también, que es muy tabule, muy conocida en esta cultura. Y vamos a hacer un tecito marroquí. Ah, interesante. Muy interesante, muy rico. El queso que vamos a hacer, labné, por ejemplo, vamos a ver que vamos a tener una variante dulce, una salada, porque se consume mucho y ahora vamos a ver en qué. No voy a adelantar mucho, sino me encanta este spoileo. Yo tengo pila de curiosidades porque me gusta mucho la comida árabe, pero a veces no sé cómo reproducirla. Algunas cosas sí, otras no, el tabule sí. Pero bueno, arrancamos ya entonces con esta sopa de lentejas, primer receta del día. Vamos. Precisamos para harira o sopa de lentejas una cebolla, un tomate, un diente de ajo, una ramita de apio, tallos, una papa, una zanahoria, una taza de lentejas cocidas y un litro de agua o caldo. Y también precisamos comino, cúrcuma, pimienta, pimentón, perejil fresco, cilantro, limón, una cucharada de aceite de oliva o aceite saborizado. Bueno, y acá vieron que las recetas generalmente tienen una pantalla, las ven, y acá ya ampliamos a dos pantallas por la cantidad de especias y condimentos que se usan, porque es algo de lo más típico de la comida árabe, es el mundo de las especias. Pero bueno, capaz que podemos, voy a poner el caldo a calentar. Sí. Yo hice caldo, puede ser un litro de agua y caldo, un litro de agua o caldo, pero lo importante es, por más que sea caldo o agua, le vamos a poner todas las especias al caldo. Ah, ok. Entonces yo voy a empezar haciendo eso, calentando. Ese caldo para preparar las lentejas, ¿no? Sí, yo el caldo este lo hice de verduras hace un ratito porque tenía uno de pollo preparado, pero ya vamos a aprovechar y que ya sea vegano. No iba a estropear una receta que es muy potencialmente vegana con un caldo de pollo. Bien. Así que hice uno de verduras. Pero si tienen un caldo de carne y le quieren agregar Y no son veganos, pueden usarlo. Es muy bienvenido. Pero bueno, acá estamos como adentro de la cultura árabe. Es importante como distinguir que no es tipo Arabia, no es cultura árabe, comida árabe, porque engloba todos los países de la región. Y también, más allá de la parte geográfica, es importante también destacar que es por donde se habla este idioma árabe, entonces capaz que están un poco más alejados, pero si mantienen la cultura, religión, también se pueden formar parte de la cultura árabe. Tiene pequeñas variaciones, pero los ingredientes principales y algunas preparaciones y algunas cosas que no se pueden consumir, también algunas restricciones, se van repitiendo en todos esos estilos de comida. Tal cual, y además también lo que está como dividido en tres regiones, lo que es esta cultura y esta parte geográfica, que va por la parte occidental, lo oriental y lo central. Tenemos Magrebí, Levantina y Masri.
Tenemos disculpa por el acento, no, por la pronunciación. Está bueno pedir ayuda en este caso, ¿no? Que nos escriban, bueno, no en este momento, pero nos van a contar ustedes si tienen familia, son de familia árabe, a través de las redes sociales, que se las voy a repetir una vez más, para que se comuniquen con nosotros, las redes sociales de TV Ciudad, que son el Instagram, @TV Ciudad, Twitter, @TV Ciudad, con el hashtag Cocinemos, y el Facebook, @TV Ciudad. Pueden contarnos cómo se dice, cómo se pronuncia. Estamos abiertas a recibir porque estamos, bueno, desde lo que nosotras sabemos, tratando de reproducir un poco esta comida para todos ustedes y ponernos en ambiente, ya que nuestros muchachos y muchos hinchas también están por allí en Qatar. Exacto, por eso digo que disculpen si hago una pronunciación mala, obviamente no manejo ese idioma, pero bueno, lo vamos a centrar en lo que es la comida. Acá voy a estar calentando el caldo y lo que voy a empezar a hacer es un sofrito con la cebolla, el tomate rallado. Y después vamos a agregar el caldo, la papa y por último la lenteja cocida, porque como ya está cocida, si yo la agrego muy al principio, se nos va a hacer un puré y no queremos. Tiene una razón de ser esta receta, que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con el Ramadán, el ayuno de Ramadán. ¿Qué nos puedes contar de eso? Es una receta, la elegí principalmente por eso, como para meternos en un aspecto cultural y religioso, porque es una cultura que está muy atravesada por lo religioso. Entonces, cuando es el Ramadán, que se hace un ayuno, pero después, cuando se rompe ese ayuno, se rompe la boca con esta sopa. Los ayunos en general necesitan como ser rotos con algo potente. Claro, y esta sopa de lentejas no es un típico caldo, no es livianita, tiene un buen aporte proteico con las lentejas, tiene papa, tiene zanahoria, por lo tanto es bien sustanciosa. Entonces para romper un ayuno es ideal. Entonces me parecía bueno también una variante porque no hacemos mucho acá sopa de lentejas. No. Generalmente se hace guiso de lentejas, una sopa como un puchero o fideo o lo que sea, pero sopa de lentejas no es tan común y es, como ven, otra cosa importante, esta sopa ya denota lo que son los ingredientes típicos. Tenemos cereales, legumbres en este caso, papa, zanahoria, todo lo que es hortalizas y vegetales usan un montón en esta cultura. Después, los condimentos, ya vimos el comino que lo usamos pero no está tan presente por estos lados. Y ven que tengo un perejil, apio, cilantro. Cilantro lo tengo acá medio escondidito. Esas son cosas que dan muchísimo sabor. Sí, sí. Hierbas frescas, fundamentales en esta cocina. Y el perejil, siempre fundamental, pero a otros niveles. Cuando hagamos el tabulé, vamos a ver cómo el perejil es protagonista. Porque generalmente acá lo usamos como un adornito. Sí, un poquitito. Se usa como un ingrediente principal en el tabulé. Exacto. Y esta sopa también lo es. O sea, porque si bien es una sopa y a veces tenemos el concepto de una sopita, pero no, esta es sustanciosa. Y si quisieran hacerla con caldo de carne, por ejemplo, todavía más sustanciosa. A mí me gusta decirles potajes. No sé, en algún momento escuché esa palabra y me encanta. Son potajes, son potentes para llenar, para dar temperatura, y para romper el ayuno ni hablar. Quiero profundizar un poquito en qué significa el Ramadán. El Ramadán es, se le llama Ramadán al noveno mes del calendario islámico, que es respetado por los musulmanes en todo el mundo como el mes de ayuno, oración, reflexión y comunidad. Es la conmemoración de la primera revelación del profeta Mahoma, y cumplir con el Ramadán es uno de los pilares del Islam. Durante, entre 29 y 30 días, durante los cuales los musulmanes ayunan entre el amanecer y el ocaso. Ahí, cuando termina ese periodo de tiempo, es cuando rompen el ayuno y comen esta sopa harira que está preparando Agustín. Además de abstenerse de consumir alimentos y bebidas, también se abstienen de otros productos y comportamientos con el fin de fortalecer la pureza y la conciencia. Quiero decir que hoy en el programa vamos a tratar, nosotras queremos como darle muchísima importancia a lo culinario, que a veces, las religiones se respetan, ¿no? Cada uno tiene la elección que tiene, pero también sabemos que se desprende de esta cultura algunas otras cosas con las que no estamos tan de acuerdo o no comulgamos, pero la gastronomía siempre es como que nos deja lo mejor, ¿no? Reúne lo mejor de las religiones y de las culturas. Sin duda, eso es. Por algo hacemos un programa de cocina. Algo de eso yo quería decir, porque le vamos a dar re para adelante a esta cultura gastronómica, porque realmente es muy rica, muy sabrosa. Es una cocina accesible, después lo vamos a hablar un poquito más en profundidad. Pero lo que es culturalmente otros aspectos, no el religioso tampoco, porque bien como dijiste, las religiones son elecciones de cada persona, pero en el aspecto
la misoginia, por ejemplo, es algo que sí, yo estamos totalmente en contra. Absolutamente. Entonces, nada, le vamos a dar para adelante la cultura gastronómica del mundo árabe. Señora. Y no tanto así sus costumbres de otro tipo, como el maltrato hacia las mujeres, niñas y todo el desprecio. Ya se siente, eso, o sea, ya está, ya se llenó de olor a comida árabe. En la cocina tiene como un olor muy particular. No sé si yo ahora siento el comino, exactamente, mucho comino. Va mucho acá y es muy importante. Entonces, bueno, acá vamos a hacer un sofritito tranqui. Ay, me está quemando el vapor. Ya, Agustina. Ahora me quemo. No, y ahora lo que voy a hacer es colocar el tomate rallado. Siempre recuerdo, creo que ya lo dije alguna vez acá, que se come mucha comida árabe en Londres o en Inglaterra en general, y en el subte es ese el perfume que hay. Sí, en las calles también hay mucho de comida. Y también a curry, porque ahora no lo usamos en esta receta, pero es uno de los condimentos también muy importantes. Porque, bueno, en realidad esta cultura gastronómica está influenciada por varios países de la región. Entonces no es como algo uniforme y es tipo, como decís, la comida uruguaya también está influenciada, obviamente, toda. Sí, sí, pero sí, bueno, todo está, en realidad tenemos la India, Turquía. La miscelánea. Egipto, Marruecos, todo. Todos los países de la vuelta forman parte de esta cultura global de gastronomía. Arábica. Está bueno, toman un poquito de cada cosa y también va variando según en qué país te encuentres, capaz, si hay más disponibilidad o mejor de qué vegetales o condimentos. Aparte, siendo una cultura tan milenaria, debe haber mutado muchísimo. Sí, sin dudas. Desde su origen. Eso es lo bueno. Agus, aparte de estos otros alimentos que dijiste, bueno, que están muy presentes, ¿Qué otros productos están siempre se repiten en la comida árabe? Bueno, los panes, el pan de pita, el conocido pan de pita o panes chatos, son muy utilizados a base de cereal, puede ser cebada también, pueden ser a base de trigo, a base de cebada. Usan más de un cereal, no solo el trigo, que acá capaz que le damos más importancia. ¿Arroz comen mucho? ¿Cómo? ¿Arroz también? Sí, sí, sí. Así como están las legumbres, las hortalizas y vegetales que dijimos recién, el arroz está muy presente en su gastronomía. También, bueno, los condimentos, lo dijimos recién, ni que hablar, o sea, hierbas frescas, hierbas secas, en polvito, todos los esos. Cítricos. Cítricos también. Y el tema de la carne, tienen restricción con el cerdo, pero consumen igual alguna carne de res. También se consume de pesca. No comen cerdo por temas de religión, ¿no? Como que claro. Es un animal santo, no sé exactamente cuál es la denominación, pero tiene que, si comen, tiene que ser criado de determinada manera. Sí, y horrible decirlo, pero tiene que ser también dada su muerte de determinada manera. Esa es la palabra. Bueno, acá voy a ir ya con el caldo, porque así le puedo poner la papa y la zanahoria. Bien. Es una delicia. Alta sopa. Alta sopita. Y miren el color que tiene y no tiene salsa de tomate concentrada. Es solamente puro un tomate y medio. Y condimentos. Y queda muy, muy sabroso. Debería poner la papa. La zanahoria también. Lo bueno es que al menos las cosas que utilizaste... No son nada que no podamos conseguir en Uruguay. Porque en realidad es eso. Tienen una... Como se basa... A mí este tipo de alimentación, desde el punto de vista nutricional, me parece excelente. Porque realmente basan todos sus platos principales en alimentos puros, nobles, y no hay tanto ultraprocesado. O sea, obviamente las grandes cadenas ultraprocesadas llegan a todo el mundo. Pero en sus cocinas bases siempre son así, como alimentos... Muy sencillo, si yo te nombro cuáles son los alimentos característicos que nombramos recién, son simples. Pero la magia se la dan con las formas de cocción, los condimentos, el pancito que está presente, el queso que vamos a hacer más adelante siempre también está presente. Y bueno, cuando veamos el queso vamos a ver más por el lado de las frutas y algún dulcecito. Y más. Así como, o sea, esta es reproducible acá en Uruguay. En general, todas las demás también. Sí, sí. Claro, para hacer el queso que vamos a hacer tenés que elaborarlo porque no creo que no te lo venden así tal y es mejor elaborarlo. Pero después podemos hacer, hay que meterse a investigar qué condimentos y qué formas y va a funcionar. Perfecto. Así que
Bueno, en esa línea entonces las vamos personas a reproducir el mundial que viajan a Qatar no van a tener, digo, problemas, capaz no les gusta, prueben una cosa o no, pero más o menos, por lo menos van a saber lo que están comiendo. Sí, ningún exacto, capaz que se van a enfrentar a sabores en cuanto a combinaciones y condimentos claro. nuevos, pero en sí tienen que ser conocidos. A menos que no coman ni legumbres, ni cereales, ni hortalizas. Sí, y a veces también hablamos del tema de consumir alimentos así calientes en los lugares que hace mucho calor, que parece como un mito de que no hay que consumir cosas calientes cuando hace calor. Y en realidad, no es a veces te nivela un poco la temperatura, porque vos consumís caliente, el organismo tiene que eliminar también calor y baja su temperatura corporal, claro. como para equiparar eso. Pero a mí me llamó, por ejemplo, me recolgué con esto, pero un segundo. En el altiplano, o sea, en Jujuy, en Salta, comen sopas de quinoa sí. y todo en lugares donde hace un calor durante el día impresionante. De noche baja mucho la temperatura. Claro, de noche es ideal, porque es verdad, en esas temperaturas tan dispares, vivís como en dos continentes al mismo mucha día. Mucha amplitud térmica. Bueno, seguimos entonces esperando el... ¿Eso queda ahí? ¿Se ponen en crudo luego las lentejas o ya las tenés cocidas? Yo las tengo, ya tienen que estar cocidas, entonces cuando le falte un toquecito a la papa y a la zanahoria, van las lentejas, dejamos estacionar y después sí agregamos el perejil por arriba, limoncito, cilantro. Acá tengo apio, pero hojaldre con el apio, porque el apio no lo podemos poner al inicio de... si de quieren cocción. Poner el, para saborizar el caldo, yo saboricé con apio. Sí. Pero el inicio de la cocción no, porque si se pasa mucho de cocción, además de que queda el color horrible que no nos gusta, el color prohibido, va a quedar amargo. Entonces, esos alimentos que se transforman. Claro, eso de meter el apio horas y horas en una olla de caldo, no va. Metan un ratito antes de sacarlo para que desprenda sus aromas y su sabor, pero sin que lo desconfiguremos. Y digamos. El perejil también, misma línea, último momento, el cilantro. Sí, también. El perejil va mucho mejor fresco también. Y el cilantro ni que hablar. Acá el cilantro vamos a ver qué cantidad le queremos poner. Perfecto. Si va mucho o va poco. Me encantó. Me voy a dejar esto por acá. Bien. Vamos a repasar la receta. Dale. Receta de jarira. Para preparar la jarira, o el jarira, no sé cómo se dice, necesitamos una cebolla, un tomate, un diente de ajo, una ramita de apio, tallos del apio, una papa, una zanahoria, una taza de lentejas cocidas y un litro de agua. También necesitamos comino, cúrcuma, pimienta, pimentón, perejil fresco, cilantro, limón y una cucharada de aceite de oliva o aceite saborizado. Así mismo. Bueno, el tallo del apio, ahora justo le estoy haciendo unos arreglitos, lo vamos a usar como para darle un crocantito. ¿Ah? Y para no desperdiciar los tallos, porque acá no tiramos nada, eso nada. Ya lo saben. Ya hemos aprendido a usar los Pero lo los que tallos. Hay que hacer al tallo del apio es ver si tiene alguna como nervadura media sueltita, sacársela, porque va a permitir cortarlo mejor y también va a tener un mejor sabor. Rico. A ver si tengo alguna en este. Pero, mira, acá... Son muy, muy sutiles, ¿no? Lo que vamos a sacar. Este casi no tiene. El apio te eleva todo. En una ensalada mixta común le pones apio y ya se transforma. Acá, esto hay que sacárselo. Da un poco de pereza, pero les recomiendo que el sabor va a cambiar un montón. Filamentos ahí. Exacto, los filamentos. Nervadura, le dije yo. Pero es filamento. Así. Le sacamos los que tengan más duritos y listo. Ya lo podemos picar y lo podemos utilizar. Para decorar. Sí, para darle un crocante. ¿Qué vas a usar? ¿Aceite común o saborizado? Acá tengo de oliva, que ya usé para el sofrito, pero para ponerle por arriba en crudo voy a usar uno saborizado. Que ya tenemos. Uno que ya tenemos. Que ya hemos preparado en otro programa. De los que preparamos, exactamente. Bueno, vamos a repasar esta parte que me pareció a mí muy interesante, de que la comida árabe se agrupa en tres bloques, por si se ven, se encuentran de repente en un restaurante que le dicen, no, acá preparamos Magreb y acá preparamos no sé qué. Sepan que todo es comida árabe, pero de diferentes procedencias. La Magrebi es más bien occidental, la Levantina oriental y Masri de la parte central. Ahí pueden ubicarse. Si les dicen esa, buscan países más occidentales, de esta región arábica. Pero aparte es una experiencia, ¿no? Uno va a comer,
pero también te despliega estas ganas de averiguar de dónde surge, si tiene alguna, porque seguramente todas estas comidas tienen alguna conexión histórica, toda la gastronomía. Pero estas cosas en particular me da la impresión que al ser tan milenarias tienen más contenido histórico también. Bueno, acá le falta un poquito a la papa, así que yo te diría que después del corte le damos la terminación y servimos la sopa. Así se cocina en tiempo y forma y no sirve un plato con papa. Divino. Cruda. Le damos su tiempo entonces a la jarera. Yo quiero musicar, quiero poner a bailar. Hacer el 8. Un desastre, pero está. Acá con Audrey nos ponemos a hacer el 8. Odaliscas. Vamos a la tanda y ya seguimos cocinando comida árabe en Cocinemos. Productos para equipar tu mesa y tu cocina los encontrás en ABC Home. Las mejores marcas al mejor precio. Arenal Grande 2219. ¡Pero qué rico! Estamos cocinando comida árabe, estamos aclimatándonos desde acá. Bueno, no viajamos, pero igual estamos mejor acá. Sí. ¿Sí? Estamos mucho mejor. Sin duda. Lo vamos a ver desde aquí y vamos a comer rico en nuestra cocina. Reproducimos la parte que más nos gusta de Qatar. Y bueno, ya preparamos esa sopa harira. Que, Jaira, como les contamos, es una sopa típica para romper el ayuno en el Ramadán. Ahora Agus la va a presentar y vamos a seguir con algo que seguramente alguna vez que comieron comida árabe lo probaron, pero dijeron, ¿cómo hago yo esto? Bueno, acá en Cocinemos les vamos a mostrar cómo se hace. Perfecto. Vieron que la papa se cocinó en tiempo real. En el blog, en el corte, se terminó de cocinar, le agregué las lentejas y la dejé estacionar. Porque está picada bien chiquita, entonces tengan en cuenta que es una preparación rápida también, porque no hicimos ninguna de las magias de la televisión para este plato. De tener algo pronto, nada. Se preparó y se terminó en el momento. En tiempo real. En tiempo real. Bueno, voy a terminar de adornarla. Le voy a poner un poquito de jugo de limón. El limón se utiliza mucho y a mí particularmente me encanta ponerle limón a las sopas. Realza mucho los sabores. Así que no tengan miedo. Va juguito. Y además eso lo hace distinta a como solemos hacerlo nosotros, es bien típico de ahí. Cualquiera en casa, medio vagoneta, pues te dice esto, pero Agus, esto es un guisito de lentejas más acuachento, no. Ustedes vieron desde el principio cómo hirvió con el caldo, los condimentos y todo. Es una sopa, no tiene un poquito de líquido, es una sopa. Exacto. Le voy a poner perejil. Acuachento. Yo perejil. ¿Qué palabra? Acuachento y sí. Es... Chirlo y acuachento. Chirlo y acuachento. Es nuestro glosario de palabras raras. Perejil yo le pico tallo, todo se le puede sacar y está más concentrado el sabor. Pero tallo, yo tengo ese... No es un problema, para mí es una virtud de aprovechar todo. Sí. Esa virtud. Bueno, le voy a poner cilantro y ya estamos. Sana costumbre. ¿Cilantro? No sé quién se va a comer este plato de sopa. ¿A vos te gusta el cilantro? Amo el cilantro. Bueno, está disputado con Flor, la productora, pero Flor, ¿te gusta el cilantro? Flor, ¿te gusta el cilantro? No. No sé. Le gusta todo, así que va con cilantro. Ah, estamos compitiendo a partir de ahora. No, pueden compartir. Por el plato de sopa. Pueden compartirlo. Bueno, y ahí estamos. Riquis. Yo no le pondría nada más, ni nada menos, porque no precisa. Bueno, muy bien. Queda esperando ahí. Vamos a ver después quién se come esa sopa harira. Exquisita. No vamos a romper ningún ayuno nosotras porque acá nos pasamos todo el tiempo comiendo. Ningún ayuno estamos haciendo. Pero bueno, arrancamos con el labneh, ¿no? Labneh. Vemos la receta. Precisamos para este labneh, para el queso, yogur natural, una cucharadita de sal por kilogramo de yogur, tela de algodón o gasa resistente y de poro fino. Para saborizar, perejil, pimentón, aceite de oliva, dátiles, miel y menta fresca. Y nada más. Y pensé que venía algo más, pero perdón, nada más. Agus, me estoy riendo no de la receta, no, sino sé que acabo de hacer una cosa de helado en la frente. Estaba tosiendo, me dio tos mientras leía la receta y me corrí para
que no saliera el ruido de la tos, pero con el micrófono. Claro. Le puedo ir igual a 3 cuadras yo con el micrófono. Yo creo que no funciona, pero bueno. Lo importante fue la intención, ¿sabes? Yo no quería interrumpir tu receta. Lo importante es la intención. Bueno, el labneh. Ya salió bien. Vamos con el labneh. ¿Qué es el labneh? Es un queso a base de yogur. Sí. Muy importante que el yogur sea natural, sin agregado de azúcares. Porque si no, ahí ya nos queda algo medio raro. La receta yo les pasé un genérico. Por kilo de yogur, una cucharada de postre de sal. Entonces yo acá tengo medio kilo, le voy a poner media. La bolsita tiene que ser de poro fino. Podría ser un poco más gruesa inclusive, o de tela, como las que se usan para los panes de masa madre. Ahí tenemos. Es como un tul. Es como un tul. Pero es muy importante el poro fino porque si fuese un poro grueso o un colador, se va el yogur. Y claro, no queremos. Entonces lo que voy a hacer es colocar la bolsita con un colador. Le voy a agregar la sal al yogur. Este yogur es muy típico de esta cultura. Se utiliza tanto dulce como salado. Por eso yo voy a presentar dos opciones. Y además, esto me parece que es sumamente importante. Los quesos untables, quesos ultraprocesados, generalmente tienen un agregado de sal muy grande. Y no, tampoco no son muy baratos. Entonces, si compramos un yogur y hacemos este queso untable, tiene una vida útil un poco más chica, ahora vamos a ver, depende del tiempo de estacionado, pero aporta buena calidad de nutrientes, está aportando un lácteo y sabemos... más económico también. Más económico y más sano. Y después lo saborizamos como queremos y no vamos a tener problema. Acá, miren, yo pongo acá, y lo importante de esto, ahora después les sigo poniendo, la sal va a hacer que el líquido que está en el yogur, el suero, se vaya para afuera por una cuestión química de osmosis. Si hay más concentración con la sal, voy a salir el agua de mi alimento. Y se va, y por eso es el colador importante, para que se vaya escurriendo. Así como está, un nudito, y lo vamos a mandar a la heladera. Ah, no, no hay que presionarlo. Se decanta solo. Solo. Así como está, va a ir decantando, pero ahí perfecto, se me cayó para el costado. Más o menos, ¿cuánto puede demorar en la heladera eso? Ese proceso. Esto es importante. Si quieren un queso cremoso, untar, de poca consistencia, de a 2 a 3 días, está. Perdón, de la noche a la mañana está y te dura 2 a 3 días hábiles. Eso sí que lo hábiles queremos medio, útiles. Medio chirlo. Claro, eso es un queso de untar, sí, para tostadas, para lo que quieran, o para poner en recetas, incluso ensaladas, qué sé yo. Si lo quieren más consistente, lo dejan en la heladera hasta 72 horas, mucho más. Y eso te va a durar más tiempo porque vamos a formar bolitas, metemos en aceite y queda como en conserva y te dura más tiempo. Mirá, como si fueran las de búfala. Sí, lo que podés hacer es ver, si ya no pierde tanto líquido, le agregás un poquito más de sal por la cantidad de suero que tenga el yogur, que no lo podemos manejar. Ah, y ellos en la comida árabe, ¿para qué suelen utilizar esta preparación? ¿En qué tipo de comidas? Este queso es típico de desayunos, por ejemplo, con otro de los alimentos por excelencia del mundo árabe, que son los dátiles. ¿Los dátiles? Ellos comen mucho dátil. Esto lo voy a dejar acá en el fondo, ya voy a traer el que tengo pronto. Ellos comen muchos dátiles y los comen en el desayuno. Entonces, acá yo ya tengo el queso. Yo obtuve una consistencia media. Ajá. Lo tuve más de la noche a la mañana. Lo tuve más de 8 horas. Pero vieron que ya cambia, no tiene tipo el cuajo del yogur, un líquido del suero. Sí, ya está mucho más compacto. Integrado. Y acá ahora es cuando empieza la creatividad y el gusto de lo que le quieran poner. Voy a armar 2 platitos. Y esto es un desayuno muy, muy noble, muy rico además. Y muy saludable, porque como ven, son todos alimentos saludables. Al dulce le vamos a agregar miel, pero es como si agregáramos azúcar. O sea. Ahora me olvidé si le pusiste limón. No. ¿También? No. Le vamos a poner por arriba un poquito al salado, digamos. Yo le preguntaba a Agus si era lo mismo que... Bueno, ahora hay una oferta grande de esto que se llaman shawarma o kebabs, esos famosos rollos con carne, cebollita y todo. Y muchas veces vienen como con una salsita de yogur, que se llama así, creo, salsa de yogur, pero que yo le siento a esa salsa como una textura más harinosa. Y me decía Agus que a veces le agregan sésamo. Sí, podría tener la pasta de sésamo, tajine. Bueno, le voy a poner perejil, obviamente, porque... Es que bueno... con los condimentos. Porque va. Esto es ideal para pancitos
Esto lo ponen así, le ponen unos pancitos alrededor. Ajá. Que yo ahora en breve voy a sacar unos del horno, que ya demoran 7 minutos los pan de pita en el horno. Pero bueno, será receta para otro programa. Qué rico. Porque quedan muchos programas, por suerte. Le voy a poner esto y le voy a poner unas gotitas de limón. Lo mejor del pan de pita es que tiene, para los que no tienen que consumir tanto hidrato, no tiene tanta miga, ¿no? Exacto. Hacerse un sanguchito ahí sequito, tostadito con pan y de pita. Y además su receta es harina, aceite y levadura. O sea, es facilísimo. Realmente muy, muy sano. Bueno, acá voy a ir con los dátiles, que se los voy a poner enteritos. Porque si es un desayuno, que sea contundente. Acá los dátiles, estos tienen un bañito de glucosa. Sí, está. Pero está, no estamos cuidando que no tenga azúcar. Vamos a ponerle miel también. Hoy no. Entonces, pero bueno, pueden ponerle dátiles que no tengan azúcar. Y listo. Me lo imagino así con algún frutito seco también. No sé si es muy árabe, pero se me antojó. Frutos secos también. Le voy a poner ralladura de limón. Para terminar, acá. Este tipo de, para hacernos el viaje, ¿no? Claro. Toda la gente que está en Qatar, bueno, en sus desayunos, en los hoteles, deben estar recibiendo este tipo de platitos. ¿Y saben que le voy a poner también semillas de sésamo? Sí. Porque las semillas siempre dan un crunchy muy, muy rico. Yo tengo sésamo negro que va a ser un lindo contraste. ¡Ay, qué belleza! Y anímense, platos. Porque generalmente viste que le ponemos semillitas a las cosas saladas. Sí. ¿Pero a las dulces? La amapola queda muy bien. En las cosas dulces también. Che, bueno, hablando de qué belleza, además de que se ve que es muy tentador, como que sabe muy bien, qué divinas que son todas las cosas que tenemos en nuestra cocina. Quiero agradecer porque todos los productos para equipar nuestra cocina son de ABC Home. ABC Home, bueno, tiene los mejores precios, las mejores marcas y los mejores productos y una variedad increíble. Pueden encontrar todo lo que sueñen para su cocina en ABC Home. Ellos se encuentran en su local de Arenal Grande 2219. Muchísimas gracias a ABC Home por esos platitos que usó Agus y por todo lo que tenemos en nuestra cocina. Atención, no les voy a repetir otra vez porque ya se las dije en el bloque anterior y ya las conocen, pero por favor escríbanos en las redes sociales y estén atentos a este tipo de programas en particular que quizás son cosas más desconocidas para repasar las recetas, no dejen de prepararlas porque son desconocidas pero son fáciles. Solamente hay que mirar cuáles son los ingredientes y podemos reproducirlas perfectamente en nuestros hogares. ¡Qué rico que es el pan de pita! Me encanta. Un pan de pita que está recién salido del horno, así que calentito. Lo podemos disfrutar. Bien calentito. Me encantó. Así. Y esto es un típico desayuno o para nosotros podemos sumarlo a la picada, ¿o no? ¿Por qué no? Hasta ahí llegamos. Almuerzo. Bueno, hasta ahí tenemos la salsa de el queso de yogur, pero veo que hay un montón de cosas más en la mesa y ya lo habíamos adelantado cuando contamos el menú que vamos a preparar esta famosa. ¿Es una ensalada? ¿Se le llama ensalada? Sí, bueno, podemos decir la ensalada. Tabule. Tabule o tabule. Tabule. Vemos los ingredientes. Precisamos para el tabule media taza de trigo burgol cocido, medio atado de perejil, medio pepino, un limón, cuarta cebolla, un tomate, pimienta negra, comino, canela, hojas de lechuga o de repollo para servir y aceite de oliva. Esta receta es excelente. Me encanta a mí, es muy fresca, que eso está ideal para el tiempo que se nos viene. Está bueno estar consumiendo un cereal. ¿Es cereal o pseudo cereal? Es un pseudo. Pseudo cereal, el trigo burgol. No, el trigo burgol es un cereal. Un cereal, sí, sí. Pero en una preparación fresquita. Bueno, acá no tengo el trigo burgol sin hidratar para mostrarles, pero la temporada pasada tuvimos un programa dedicado a estos cereales más novedosos, así que pueden buscarlo en YouTube, que están todos los programas cargados, y van a ver cómo se hidrata. Yo ya lo tengo hidratado porque lo que me hace entrar es en el armado de la ensalada esta del tabulé. Fíjense que tiene un colorcito medio como rojizo, que no es el original. Si ustedes lo hidratan solo con agua, no va a tener un colorcito. Yo lo que hice fue ponerle los condimentos típicos de esta región. ¿Agua hervida? Es agua hervida, pimentón, el gusto que quieran, y lo dejamos reposar. Más o menos la cantidad es como la del arroz. Se una hincha. Taza y dos, dejamos que se hinche y ahí ya está pronto.
Eso va a ser nuestra base. Sí. Cuando empezó en los orígenes de esta receta, me voy a retirar acá un poquito de cosas. En los orígenes de esta receta era perejil en abundancia y trigo. No tenía mucho más. Después, como toda buena receta, si va funcionando, va viajando y se van incorporando nuevos alimentos. Se sumó el tomate, gracias a nuestro querido continente, América, que antes no lo tenían. Y bueno, gracias al tomate se le pudo incorporar, después se le fue incorporando pepino. Pero en realidad le pueden incorporar lo que quieran. O sea, va todo. Y para mí uno, o sea, el perejil es fundamental. Fundamental y otro de los ingredientes fundamentales en el tabule creo que es el limón. Sí. O sea, mucho, mucho limón. Mucho limón y le vamos a poner un poquito del queso de yogur también. Ah, mira. Porque le queda muy bien al tabule el queso de yogur. Yo voy a picar el perejil, no muy chico, no lo quiero machacado porque con los condimentos también se me va a deshidratar un poco. Si lo corto muy chiquito ya lo estoy oxidando desde ahora y después va a quedar como medio pachuchi, medio pachucho y no queremos. Chauchón. No queremos chaucha, exacto. Queremos perejil. Voy a armar un platito nomás. Yo les voy a contar un poquito de la historia del tabule. Es una ensalada o mini plato típico de la comida yami o levantina, que es uno de estos tipos o subgrupos de los cuales les hablamos en el primer bloque. Es típica del verano por la frescura de sus ingredientes y, como dijo Agus, ha ido variando desde el origen, ¿no? Primero fue solamente el trigo y el perejil y, bueno, después se le fueron sumando el tomate, la cebolla, después todo. Después se le suman cosas. Sí. Pero está excelente. Esto está bueno, eso que dijiste de los platitos o mini platos, porque también es de la cultura árabe. No sé si es la típica imagen que nos tenemos. Es una mesa con diferentes muchas platitos cosas. Y muchos sabores y muchas preparaciones. O sea, y ahí se va comiendo con el pan. El tapeo no es solo español. No, esto es un tapeo de milenario, diría yo. Sí. Y con comida muy elaborada, muy casera, y no hay abuso de... Porque muchas veces, viste, que con la excusa del tapeo te llenan a pan. Y no, el tapeo es más allá, es un plato chiquito, no tiene por qué ser tanto pan. Y bueno, y acá lo tenemos. Voy a ir llenando, cebollita, tomate. Esto va a quedar muy rico. Tiene cebolla, yo no como cebolla, si no ya me lo cantaba yo, ¿viste? Ah, ¿no comes nunca? No puedes porque te cae mal. Cae mal la cebolla. Bien. No soy muy amiga de la cebolla. Cruda, sobre todo. Ya sabremos, sobre todo cruda. Bueno, le voy a poner trigo... Bueno, mientras Agus arma el tabulé, también les voy a contar, y es otro consejo para los que andan por allí, que tengan en cuenta algunas costumbres o cuestiones de protocolo a la hora de comer. La cultura musulmana es muy diferente a la nuestra en el comportamiento a la hora de comer. Solo se come usando la mano derecha, porque para los musulmanes es la única lo suficientemente pulcra, andás a ver por qué, para hacerlo, ya que la izquierda tiene funciones de aseo personal. Mira qué cosa entre la izquierda y la derecha. Qué interesante. Por el aseo personal, pero se supone que cuando vas... Te limpias con la izquierda. Bueno, no saber qué pero hace. Pero más en esta cultura que se come con la mano, pero siempre. Se supone que cuando vas a comer, lo primero que haces... Es lavarte las manos. Lavarte las manos, obvio. Por supuesto. Bueno, esto mismo. Y más si te aseaste personalmente con una mano sola. Con la izquierda solamente. En esta misma línea, o sea, con respeto. Sí, ¿no? Sí, claro. El humor siempre está presente en nosotras, pero bueno. En la misma línea, obviamente, la limpieza, el aseo es muy importante y es obligatorio, o sea, no es necesario, es obligatorio lavarse las manos al comienzo y al final de la comida. Y para la comunidad musulmana, la hora de la comida tiene un componente espiritual muy importante, por eso siempre comienza y finaliza, esto sí es real y lo hemos visto, dándole las gracias a Alá, y es una ofensa comenzar a comer antes de que el anfitrión haga la acción del agradecimiento. También se ve mucho que comen en el suelo o a la altura, ¿no? Sí. Lo más cerca de la tierra posible, por esto mismo, porque es de la forma que comía Mahoma, pero... Eso no es una ofensa, ahí tienen la opción, pueden hacerlo o no, van a ver que quizás en muchos restaurantes o mismo acá, en los restaurantes árabes, se ven mucho como esos taburetes o almohadoncitos, como a la altura del está del buena, piso. Pero me mata la espalda, no puedo comer arrollada. ¿Quién me para? No, me perjudica la digestión también, comer arrollada. Sí, la espalda, si te aprieta, te aprieta el pantalón. ¿Viste? Igual sí me gusta el ritual que tienen de la mesa grande, muchos platitos, estar como en cercanía. Comer con la mano me parece de lo más fascinante de ese ritual, sí. Porque me encanta comer con la mano, pero acá como occidentalmente no está tan
tan aceptado. No estamos acostumbrados. Pero bueno, y yo, ¿sabes que tengo una gran formación en esta cultura? ¿Sí? Porque cuando era chica me miré El Clon, toda la novela. Vos estás como yo con Café con Aroma de Mujer, obsesionada con El Clon. Me encantaba El Clon y creo que la vi dos veces, más te digo. Es que ha habido telenovelas que ya han pasado como al nivel de casi lo cinematográfico, con mucha producción, con mucha investigación en la parte histórica y como se dice, y antropológica de la cosa, que bueno, son recordadas como El Clon. Y además, es una novela, es recreación y tiene muchas cosas de ficción y qué sé yo, pero no deja de acercarnos a la cultura, porque yo era chica y me enteré como de toda una cultura que no sabía. Claro. Obviamente, más menos, ¿no? Porque es una novela. Sí, si te interesa, después seguís profundizando. Y no van a poner todo tal cual, pero los rasgos generales, eso de comer con la mano, de los banquetes, ahora cuando veamos el tema del té, también lo vamos... Todo el mundo de la vajilla, ¿no? De las telas, de los manteles, de la vajilla, todo eso. Bueno, como decíamos en el primer bloque, es súper rescatable. Más allá de las contradicciones, todo el mundo de la moda, de la decoración, de los aromas, de la gastronomía, es lo que más rescatamos. Y la música, por supuesto. Siempre la música y la música gastronomía es excelente. Es tan por encima de todo. Repasamos la receta, entonces, del queso de yogur y de este tabule. Labneh. Para el queso necesitamos yogur natural, una cucharadita de sal por kilogramo de yogur, tela de algodón o gasa resistente y de poro fino. Para saborizar vamos a usar perejil, pimentón, aceite de oliva, dátiles, miel y menta fresca. Eso para el labneh. Y para el tabule necesitamos media taza de trigo burgol cocido o hidratado, medio atado de perejil, medio pepino, un limón, un cuarto de cebolla, un tomate, pimienta negra, comino, canela, hojas de lechuga o de repollo para servir y aceite de oliva. Esto que dice para servir, como vos, yo vi que pusiste dos hojitas ahí, ¿se usa para servirlo? O sea, claro. Como si fueran las cucharas de ensalada. Exactamente, o sea, ¿mira? Se usan hojas que la podés agarrar, comes con la mano y agarras ya con la hoja. Como si tú hicieras también un kebab o con tabule, pero como cucharita. Como se va a comer con la mano, nos va a facilitar. Ahí le sumé unas hojas de menta, lo último, al yogur, porque viste que yo soy un poco despistada. Ya habías olvidado. Ya me conocen. Y me había olvidado, las tenía acá y ahora se las sumé. Y es otro de los ingredientes que también nos olvidamos mencionar como uno de los que usan muchísimo en la gastronomía árabe. Exacto. Divino segundo bloque, Augusto, riquísimo. Estamos todos esperando, no que termine el programa porque nos gusta hacerlo, pero en el sentido de poder probar las cosas, sí. Vamos a la tanda y ya seguimos preparando comida árabe para ponernos a tono con el Mundial de Qatar 2022. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Aquí estamos en el Mercado de Historia, Mercado de Historias, que es el MAM, haciendo Cocinemos. Hoy estamos preparando comida árabe, estamos poniéndonos a tono, en tema con el Mundial de Qatar, que bueno, estamos viviéndolo a pleno y estamos haciendo nuestra propuesta desde aquí, desde Cocinemos, nuestra propuesta gastronómica para que puedan reproducir esos platos en casa. Y en este caso, en este bloque, no va a ser un plato de comida, sino que vamos a hacer unos tés muy, pero muy interesantes que va a ser Agustina. Que el té, bueno, también es una sana costumbre que incluyen en esta gastronomía y tienen esos tés súper especiados. Me encantan, me fascinan. Aus, vamos a ver los ingredientes. Dale, que los preparamos. Vamos. Precisamos para este té moruno o marroquí, té verde chino, hojas frescas de menta, azúcar y agua. Nada más y nada menos, pero este es un té cargado de historia, de rituales, como casi todas las elaboraciones del té. Y este té, voy a empezar a hacer algo primero, que es la parte principal, así les puedo contar del té, porque si no, se me va la vida, ¿no? Que te quedes relajada con que eso va en camino. Es así.
Vamos a usar, vamos a mantener parte de su tradición, que es hacerlo en teteras de lata. Uh-huh. Por eso tenemos esta tetera preciosa de ABC Home, con las tacitas. La tacita que a veces uso de bocillito, de cortante. Y a veces es verdad. Hoy vamos a usarla como se debe. Tiene un tamaño ideal para todo. Como más o menos tiene medio litro, voy a poner una cucharada. Y ahora les cuento de este té, que se llama té chino o gunpowder. Gunpowder. El inglés, disculpen. Gunpowder. Lo que le voy a poner ahora es apenas un poquito de agua para hidratarlo. Tiene que hervir. Tiene que hervir. En este caso, para este té moruno, té marroquí. Si quisieran hacer este té para infusionarlo en su casa y tomarlo que no sea el té marroquí, el agua tiene que estar a 75-80 grados. No puede hervir porque lo puede quemar. Esto lo voy a tapar y lo voy a dejar un poquito y ahora les cuento. Este té moruno o té marroquí se llamaba whisky bereber, se le dice también, porque lo hacían, empezó la tradición con los bereberes, que son del sur de Marruecos, en la parte occidental. Entonces, ellos estaban en el desierto, mucho calor, y tomaban agua de pozo. Y para eso lo que hacían era, por el tema de control bromatológico, digamos, para como era el agua del pozo y no tenían potabilización, digamos, la hervían y le ponían hierbabuena o menta y azúcar y alguna especie a veces. Hasta que llegó el té. Cuando llegó el té, le incluyeron el té y se mantuvo lo de la hierbabuena y el azúcar, porque este té, que ahora sí lo voy a levantar, que es gunpowder, que van a ver que son como grajeitas. Se llama así porque parece pólvora. Gunpowder es pólvora, en inglés, obviamente. Y esto se parece a unas municiones. Sí. Sí. Entonces, son hojas que son dobladas, tienen un amargor muy intenso. Por eso hay que infusionarlo solo 3 minutos si lo quisiéramos tomar ligero y con agua baja. Acá yo ya puse esta agua, la voy a sacar en las tacitas. Ahora, hay algo, perdón, que no entendí yo. El agua de pozo, como que querían sanificarla de alguna manera. Como si le hicieran un proceso de potabilizar el agua, pero obviamente pero con no azúcar tenía. Y la hervían, esa era la primera. Ah. Y para poder tomarla de una manera más amable, que no sea solo sabrosa, agua, la saborizaban. Mira. Descarté la primera agua, pero no la descarté. La puse en una tacita porque esto se dice que es el alma del té. Entonces es el primer encuentro. La descartamos una tacita. Ahora sí voy a llenar la tetera. ¿Y eso siempre o en este ritual? En este ritual. Separar el alma. El alma del cuerpo. En este ritual, lo que vamos a hacer con esta, ahora yo le estoy poniendo más. Ay, espera que no me quede sin agua. Más agua. ¿Querés que ponga más? Y ahora, sí, te animás a poner un poquito más por las dudas. Obvio. Y ahora sí voy a descartar esta agua. Esta sí la descarto porque es como para limpiar el té. Y no demora mucho. Ahí ya la descarté. Y ahora sí, la próxima agua que pongamos, o sea, la próxima infusión, es la que vamos a tomar. O sea, tiene 2 descartes antes de la... Tiene el primer descarte que lo guardamos porque es el alma. Y el segundo es como para limpiar, porque este tipo de té puede tener algún polvillo, algo que no es tan agradable, entonces lo podemos limpiar. Porque lo vamos a infusionar pila de rato con agua hirviendo. Si lo hiciéramos con... en la manera correcta de elaborar este té, de otra manera suave. O sea, correcta digo por las recomendaciones que te van a dar en una casa de té, porque esta manera es muy correcta y es muy rica y es muy común en Marruecos, en este caso. Que se dice té marroquí, es un té chino, pero porque la preparación, o sea, el resultado es bien típico de Marruecos. Por uno. Es excelente. Bueno, y le voy a ir poniendo ya el azúcar. ¿El alma se va para adentro? Ah, vuelve el alma. Por eso no lo descarté, porque vuelve. Me volvió el alma al cuerpo. Me volvió el alma al cuerpo, literal. Al té. Y acá viene esto. Este té verde chino es muy amargo. Entonces, en este ritual, esta preparación, lleva azúcar, también manteniendo la tradición del desierto. Uh-huh. Voy a ser generosa, le voy a poner 4 cucharadas. Yo creo que los uruguayos no tendríamos que temer por el amargor, porque... nacemos tomando mate y es muy amargo. Estamos acostumbrados. Pero para personas que no estén muy acostumbradas, capaz que el primer acercamiento con azúcar. Y esto de la hierbabuena o menta en caliente, nunca había, o sea, en general se usa más en los tragos. Sí, pero la menta, como es una tisana, es una hierba en realidad, no la vamos a quemar, no vamos a perder, resiste el calor. Esto ya está porque ya estaba caliente. De hecho, hay té de menta. Exacto. Pura. Ahí completamos.
Y bueno, y ahora lo que voy a hacer es otra parte del ritual, Lu. Canta esto. Voy a revolver un poquito. Vayan, háganse la idea que estamos ahí con unas alfombras. Y acá podemos imaginarnos, ahí va, imaginarnos diferentes escenarios. Si querés que estemos en una reunión social común y corriente, sí. Si querés que estemos cerrando un negocio, y yo te invito con un té, porque es típico al momento de cerrar negocios, ofrecer este té. O si llegás a mi casa y te quiero agasajar, también te ofrezco este té. O podemos estar en un comercio, te doy todas las opciones. Y vos sentás al comercio y yo te ofrezco el té. Lo que sí... Quiero cerrar un negocio. ¿Cómo por querés? Primera vez en vamos mi a negociar, vida. Bueno. A vamos ver. A hablar de algún negocio, no sé, sí. Que te imagines. Vamos a vender un comprar o vender un jugador de fútbol. Me encanta. ¿No? Me fascina, sí, sí, sí. Vamos a hacer eso. Vamos a ser manager. Mucho FIFA, mucha Play de Salvador tengo viendo eso. Yo solo tengo la historia de Wanda Manager. No tengo El Wanda Gate. Exacto. Bueno, entonces estamos cerrando un negocio. Y yo te voy a ofrecer té. Sí. Si vos me llegás a negar el té... Ah, me niego, te digo que no, te lo rechazo. Te digo que sos una maleducada y te retiras de mi negocio. Y el negocio se cayó. Porque es una tradición que siempre te van a ofrecerte en comercios, en negocios, en cuestiones sociales. Y si vos lo rechazás, es de mala educación. Así que una tacita por lo menos te tenés que tomar. Le quiero decir a todos nuestros compatriotas que si están por Qatar y le ofrecen té, se lo toman. No se vayan a negar. Sí. Ahora, tiene azúcar este, por ejemplo. Este si tiene. Yo soy diabética, ¿cómo les digo? Che, pero quiero saber qué. Va a estar difícil averiguar qué no, tiene. Si te dicen te voy a ofrecer el té moruno, vos ya sabés que tiene azúcar. Ah, ok. Siempre tiene azúcar. Lo tirás para el costado, es una trampa. Ok, perfecto. O te tomas la pastillita un rato antes y te vas a ir a cerrar un negocio por las dudas. No te venga el pico del... No. Estamos cayendo. Bueno, no se nieguen, gente. Okay. Lo toman, se han vuelto a tosen. Voy a sacar un poquito de hoja que debe se ser filtró. Riquísimo, obviamente, que tiene azúcar y es si intenso. Si no tuviesen una tetera, esta tiene como si fuese un coladorcito incorporado, no sé si va a ver, pero si no tienen, acá vienen, ahí se ven los agujeritos acá arriba. Sí. Si no tuviera, lo cuelan con un colador de malla fina, como este que tengo acá. Ajá. Y listo. Perfecto. Y funciona. Y ahora sí, te voy a invitar el té. Bueno, me voy a ir ahí al lado tuyo. Dale. Después charlamos un poco las... Tengo un jugador, Agustina. Oh, ¿en no serio? Sabes, sí, va a cumplir 11 años. Bueno. No sabes cómo juega. Vamos a agarrarlo con las formativas y ver el tema nutricional, que es muy importante. Sí, señora. Ahora charlamos. Pero no primero... No sé si se brinda, pero nosotros vamos a brindar. Está caliente. Está caliente, pero un poquito. Una sopladita. Ah, qué rico. Ay, es exquisito. Es muy rico. Bueno, ¿a qué cámara brindamos? Para allá. Vamos a brindar por Uruguay. Sin duda. Vamos arriba para a la celeste. Para que todo el mundo pase bien en Qatar. Bueno, ya tienen algunas pistas como para manejarse mejor, al menos en la parte gastronómica. Salud. Gracias, Salud. Agus, por todo. Y nos vemos Gracias. En el próximo Cocinemos. Chao.